Hola. Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Estoy preparando el arroz para ponerlo a remojar. Gracias, Norma, gracias. Si quieres. ¿Qué vamos a preparar hoy? Vas, no vamos, pero digo vamos porque vamos a preparar un arroz blanco con unos rollos de carne envueltos, rellenos de queso con chile poblano, unas rajitas y en una salsa de crema de chile poblano. Ese va a ser nuestro menú de hoy. Qué rico. ¿Viste qué tal? Voy a poner los chiles de una vez a asar. Y lo vas a preparar tú también.
Están delgados, pero a todos no les voy a dar una. Chiles y lo que está largo. Qué raro, ¿eh? Pero ahora sí los tienen más delgaditos. Yo generalmente no. Los dejan más grasecitos y ahora están de mejor grosor. ¿Qué carne es? Es carne de res, me trajeron pulpa. Ok. Pero pulpa, paloma, lomo, aguayón. Filete. Suavecito que esté. En este caso yo los estoy aplanando un poquitito porque como los voy a enrollar para que no queden muy gruesos. Una receta muy fácil, sencilla. Rápida. Este paso no es necesario. Si a ti no, tu carne que compraste está del grosor que tú quieres, no hay necesidad de este paso. Esto lo estoy haciendo yo porque generalmente la carne que compro de este paquetito viene un poquito gruesa, ¿sí se nota? Sí. Entonces la quiero un poquito más delgada. Es por eso, pero si no. Así como compras tu bistec o le dices al carnicero que si lo cortó grueso que lo haga un poco más delgado en una planada. Con eso es más que suficiente. Que está venteando tantito. Y sí. ¿Como para cuántas personas lo que vas a hacer? Yo creo que así como unas 8 o 10 más o menos.
en un estándar normal de apetito, ¿verdad? Porque hay gente que tiene más apetito y en lugar de 8 días hacemos comida para 6. Esta carne está súper suavecita, no ocupa ni aplastar. Si tu bistec está muy grande y se te hace que el rollo va a quedar muy, muy grande, no hay necesidad de hacerlo completo. Partes tu bistec a la mitad y con eso fácil armas tu rollo. Marta le iba a poner, ay, qué rico, ya me diste una idea de comida, gracias. Esa es la intención de los en vivos, no tiene nada que agradecer, gracias por conectarte. Que con lo que tengas exactamente los mismos ingredientes de siempre, puedas tener algo distinto. Josecito HM te pone bendiciones, se antojan unas verduras también rellenas con queso Oaxaca, bello día. Delicioso, delicioso la sugerencia. Qué rico. Igualmente, bello día y bendiciones también para ti. Gracias, gracias. Acá los rollitos los vamos a acompañar con arroz blanco. Es como lo acompañamos. Y a veces hasta con unos frijolitos fritos. Entonces, esa es nuestra sugerencia. Creo que ya van a salir los primeros chiles, déjame checar. ¿Los metiste al de este? Sí, te dije. ¿Ahorita? Sí. A ver, ni me di cuenta. Con eso que estoy viendo, si comentan algo. Ahí están, miren, vamos a darles la vuelta. Si tienen, esto es súper práctico porque solito se hace. Ahorita que estén estos, meto los otros y van a ver con qué facilidad se pelan. Espero que las que nos están viendo estén más concentradas que la que me está grabando. Upsi. Upsi, upsi. Vamos a ocupar también nuestro tocino y nuestro queso fresco, crema, consomé en polvo, cebolla y ajo para hacer el preparado para el arroz. El arroz generalmente es una medida de arroz por 2 de agua. Yo ya no lo mido porque pues la verdad no tengo mucho tiempo haciendo sopa de arroz, entonces ya no le mido, pero ustedes si no se les da mucho. O si van empezando. Ajá, si van empezando, pues mídanlo porque. Por ejemplo, el blanco, pues inmediatamente le puedes poner, o sea, recomendación, si tienes una taza de arroz y las 2 de agua, con esas 2 de agua tienes que
usar de esas mismas para licuar tu recaudo, tu preparado. No es que uses algo para el recaudo y luego tus dos tazas de agua. No, así no es. Deja cuánto pasó. No, lo voy a dejar otro ratito. ¿Desde dónde nos miran? Antonia Cuevas, saludos desde Guadalajara. Saludos a Antonia. Guadalajara, Antonia. Tengo un trozo de cebolla en el refri, es con lo que voy a hacer el arroz. Y yo este tipo de, ¿sí se ve, Pau? Sí. Este tipo de mantequilla lo uso en el arroz blanco, me gusta mucho el sabor que queda. Entonces mezclo con un chorrito de aceite. Déjame, voy para allá. Todavía no lo tengo prendido, pero ya le voy a ir poniendo María Judith Tejeda te pone, hola, buenas tardes, yo vivo en Tijuana, soy de Guadalajara. Hola hasta Tijuana y saludos también hasta Guadalajara, gracias. Perla Salazar te pone, Perla te pone, hola, buenas tardes, saludos Monterrey, Nuevo León. Hola, saludos hasta Monterrey, Perla. Y pongo un chorrito de aceite y le voy a poner yo creo que unas dos cucharadas de esta mantequilla. Voy a encender. Cris pone saludos desde Guadalajara. Saludos hasta Guadalajara. Gracias, gracias por conectarse. Ya tengo remojado mi arroz y voy a enjuagarlo. Pásate, pásate, pásate. Entonces, abro mi agua. Ya prendí el fuego en mi sartén. Cris pone, ¿qué es lo que hacen? Vamos a hacer arroz blanco con unos rollos de res rellenos de queso de tu elección, que no se funda ni gratine. Un queso panela, un queso de morral, un queso fresco, un queso ranchero, queso cotija. Eso es lo que ocupamos para rellenarlos. No queremos que se salga el relleno. Entonces, ese tipo de queso es el que recomiendo. Vamos a rellenarlo con una tirita de queso, con unas rajitas, envolvemos con tocino y ponemos a dorar y al final lo bañamos con una salsa de crema de chile poblano. Te pone gracias. No, gracias a ti. Vamos a pasar aquí y ahorita checamos si con esa mantequilla o tendremos que poner más. La verdad es esta mantequilla da muy buen sabor al arroz. Yo en el negocio que tenía yo vendía guisados y entre los guisados había arroz blanco y arroz rojo, y el arroz blanco les fascinaba. Me decía una amiga, no sé qué le pones, no sé si le pones queso, no sé, pero a mí no me queda el arroz como a ti te queda. Y ella era buena cocinando, es buena cocinando. Entonces el sabor es esto, este producto. Pero decían que era, es otra cosa, ¿no? ¿Qué? O sea, porque dice lo de la mantequilla. Dice, eso sí, es lo de como margarina, ¿no? Sí, como margarina. Es margarina, ajá. Dice, no pueden creer que no, puedo es, creer que no es mantequilla. Ajá, porque sí le da un sabor muy especial. Sí, sí tienen oportunidad de su localidad de comprar ese producto. Sí, sí le da buen sabor al arroz. Ajá, la mejora para otros. Para otras cosas no lo sugiero, pero para ese sí. El vaso de Gabriel. ¿Dónde? El vaso de Gabriel. El vaso de Gabriel. Si está viendo Neto, aquí lo traemos. Déjalo voltear. Sí, no, ahí están los verdes. Sí. Pues agarro el primero que sale. Creo que sí. Con esa mantequilla vamos a tener más que suficiente. Voy a poner a calentar más agua para mi arroz. Ya
¿Cómo te soluciona esa? La cafetera, sí, sí, me ahorra tiempo en la estufa. Sí, yo creo que con esa es más que suficiente. Cirta Red te pone, ¿dónde la encuentro la margarina? En el Costco la venden, en el Walmart, en el envase más chico la venden. Y en el Sam's a veces la encontraba y a veces no. Entonces, pero en el Walmart sí, en el área donde está la crema para batir, leches y eso, ahí la encuentras. O donde están las mantequillas, porque realmente la ponen junto a las mantequillas. Entonces espero que sí la encuentres. Ahora vamos a checar también. ¿Los chiles? Los chiles para sacarlos. Ah, te ponen, Antonia Cuevas te pone, ¿podrás acercar el recipiente? Yo creo que de la Ah, claro que margarina. Sí, Antonia, permítame tantito. Gracias, muy linda, te pone Citarre. No, de nada. A ustedes, gracias a ustedes. Es el producto. Déjenme checar los chiles. Gracias a ustedes. ¿Ya está? ¿Ya está? A ver si se me hace que este le falta poquitito. Lo volteamos. Los tapo. Ale te pone, se va a quemar el arroz. No, como tiene poquito líquido. Por eso hago concha. Pero, mira, como está húmedo, tarda en secarse. Entonces, por eso aguanta. Pero sí le voy a bajar, porque voy a tapar bien estos, para que se vayan remojando, y voy a meter estos otros al horno. Zayda pone, hola, bonita tarde. Hola, Zayda, bonita tarde también para ti. Saludos. Siguiente paso, a licuarlo del arroz. Se pone un poco tarde, pero aquí estamos. Todavía estás a tiempo, todavía. Acabamos de empezar. Todavía estamos en el proceso. Lo único que hemos hecho es remojar el arroz. Y ya que lo remojamos unos 15 minutos en agua tibia, caliente, fuerte. O sea, sí tiene que dominar un poco más lo caliente. Que lo frío. Vamos a subirlo. También aplanaste esos y pusiste aplané los chiles. Aplané mis bisteces porque los quería un poquitito más delgados y voy a, ay, y tengo mis chiles que los asé, ya puse la segunda parte, los asamos para poder ahorita pelar y desvenar. Los metimos al hornito eléctrico, si tienes freidora de aire, también en ese se puede. Voy a traer un dientito de ajo. Antonia te pone, me encanta su cabello, soy la y la niña que Dios le dio por hija. Ay, muchas gracias. Qué linda. Antonia, gracias, gracias. Déjame poner un dientito de ajo. Sí. Y Mar García te pone, hola, nueva seguidora. Muchas gracias, Mar. Bienvenida. Bienvenida. Vamos a licuar. Mi tío Samuel te pone, ¿qué vamos a comer hoy? Sí te espero, Samuel. Aquí los espero, se vienen con Vénganse. Toda la familia. Arroz blanco con rollitos de bistec, rellenos de queso, rajas de chile poblano. Y vamos a poner nada más un trocito de ajo. Un pedacito de cebolla. En salsa de chile. De crema de chile poblano. Natalie pone, hola, nueva seguidora, saludos desde Durango. Saludos hasta Durango, gracias Natalie por seguirnos. Aquí yo nada más le voy a poner una cucharada de consomé, un poquito más, así, copeteadita. Que el otro día nos comentaron, mucho consomé. Sí, pero eso es para la sopa aguada. El consomate es más pintura que... ¿Sabor? Qué sabor, qué salado, ajá. No, vamos a mezclar. Guapa Ani te pone,
Me encanta ver recetas de cocina y llegué aquí, nueva seguidora, gracias. Gracias, gracias. Bienvenida. Bienvenida. Vamos a licuar. Lupita Sandoval te pone, hola hermosas, nueva seguidora. Hola Lupita, hola, bienvenida, gracias. Alguien más te puso también, qué rico se ve todo. Muchísimas gracias, la verdad que queda delicioso, ¿eh? Es un poquito de opciones que sugerimos aquí en el canal. Muchas gracias por conectarse, para que la cocina se te haga más amena, menos pesada y no te cansen los mismos sabores. Con lo mismo que tienes, puedes hacer diferentes platillos. Voy a echar el otro chile que creo que ya estuvo. Mike Ríos te pone, saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Saludos. Sí, ya ve que esté ya. Ramírez Mateo pone, hola, hola, hola. Hola, hola, Ramírez Mateo. No sé si es apellido los dos o es un muchacho o un señor, no sé. Bueno, pero hola. Entonces. Y también el arroz. Miriam pone, a mí nunca me sale el arroz. Mira, Miriam, influye mucho en la marca que compres. Yo compraba, vuelvo a lo mismo, tenemos una tienda de abarrotes y había un producto que le llamábamos arroz del bueno, porque hay calidades en arroz. Entonces, si desde que ya compras un arroz de mejor calidad, hay mucha probabilidad que... ¿De cuál compras tú? Ya les enseñaste. Yo compraba antes, porque a mí me gusta el grano largo. Hay gente, el arroz que yo les digo que le decíamos arroz del bueno, que era de Morelos, no marca Morelos, se llamaba Buenavista, creo. Era de un grano más gordito. Entonces, a mí me gusta, quedaba bueno con ese, pero a mí me gusta el grano largo. Comencé haciendo con una marca que se llama Ital Rizo y me salía muy bueno. Pero, luego ya empezó a quedarme mal. Entonces, es que la calidad baja, no es que tú estés fallando. Y ahora compro marca Verde Valle y a la hora que lo compres, compra lo que se ve el grano largo. Enterito y largo, porque eso influye a la hora que tú lo haces, porque me ha pasado, y les digo porque muchos años vendía arroz, hacía arroz y vendía, cuando compraba el arroz en oferta, si viene en oferta es porque no tiene la calidad que acostumbras. ¿En qué se siente la calidad del arroz? A la hora que lo tomas así en crudo, lo presionas y se desbarata, se vuelve polvo. Y cuando tú compras que está en precio normal, es porque es calidad al 100%. No hay pierde que te salga mal. Receta, por una taza de arroz son 2 de líquido. Para que te quede correcto. Yo ya no lo mido, ya a estas alturas ya le echo al tanteo y... Preferible, si tienes dudas, échale menos agua y al final le agregas un chorrito de agua helada. A que le eches líquido de más y te quede batido y te quede sobrecocido. Lulú Cervantes te pregunta, ¿qué licuó? Por favor, voy llegando. Yo puse cebolla, un trozo de cebolla, un trocito de ajo, que se lo puedes echar aquí también picadito. En este punto les voy a comentar algo. Aquí si quisieran agregarle más mantequilla, pudieran. Si se fijan bien, no quedó excelente. Si le echaras de más, es para dar un poquito más sabor, pero yo así ya con eso es más que suficiente. Y lo licué con una cucharada de consomé y de una vez aproveché agua caliente. Agregando agua caliente. Ramírez Mateo pone apellidos los dos. Muy bien. Apellidos los dos. Muy bien. Y te ponen... Ay, ya se me fueron. Como que llegaron muchos comentarios y no los había visto. Hola desde Perú. Hola, hasta Perú. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes. Almorzaremos hoy? Pues ya es la comida más... Para nosotros es horario de comida aquí. Son las 2 de la tarde, centro de México. Y vamos a comer un rico arroz blanco
con unos rollitos de carne de res, rellenos de queso, envueltos rellenos en tocino, de rajas, envueltos en tocino y y bañados en una, cocidos más bien, no bañados porque van cocidos en una salsa de crema de chile poblano. Saida pone, yo también compro ese arroz, sale bueno. Sale muy bueno. Verónica pone, exacto, tiene que ver el arroz, yo uso el Valle Verde y queda súper bonito y esponjoso. Sí, totalmente de acuerdo, es muy bueno. Guadalupe pone, ¿qué marca usas, por favor? De arroz verde Valle. Aquí estamos nomás esperando que se sazone un poquito la cebolla y el ajo. Yo se lo he hecho molido, antes cuando no vendía se lo echaba picadito el ajo y la cebolla, pero pensando que hay gente que no le gusta los tropezones con pedazos de cebolla ni de ajo, decidí licuárselos y entonces es una forma de que lo saborizas y no va a estar el niño o la persona diciendo, ay, me sale un pedazo de cebolla, un pedazo de ajo, no me gusta. Entonces es una forma práctica. Letitis pone, dijeron que ese verde es plástico. Y Guadalupe pone, yo usaba verde pero ya sale feo. ¿Será por región o qué? No sé. Si lo compras en oferta, es muy probable que te salga mal, que no te salga bien. Inténtale buscar otra marca que te guste. A mí, la verdad, hasta ahorita la compro en el Walmart, es donde lo compro. Y así, sí me ha salido bien. Perla pone, sí tiene que ver la marca del arroz. Kakashi Maldonado Carvajal pone, gracias por la receta, a mí no me queda. Ojalá que esta sí te quede. Si yo te digo que midas tu arroz por una taza de arroz o dos tazas de arroz, es el doble. Esa cantidad de líquido que dijimos que es el doble es la misma que vas a usar en lo que licúas. No vas a tener dos tazas de arroz que quieres hacer y cuatro de líquido y aparte le echas líquido aquí. No, ese mismo líquido de ahí usas un poco para licuar tus ingredientes del recaudo, ya sea que vayas a hacer rojo, que vayas a hacer verde, que vayas a hacer blanco tu arroz, es exactamente la parte. Yo ya no lo mido porque pues vuelvo a lo mismo, tengo muchos años de hacerlo, entonces no, ya no tengo necesidad. El que usamos es verde Valle, es que preguntaron otra vez. Qué rico, muchas gracias por el tip, te pone Miriam. No, de nada. También otra de las cosas que en alguna época, cuando yo estaba más chica, vi que al final de que se está cociendo el arroz o está a medio cocer, un chorro de limón para separar y cocerse mejor. Antonia Cuevas te pone, Zoila, hay que medir por cada taza de arroz dos de agua. Sí, dos de agua. Por cada taza son dos de líquido, exactamente. Cecilia pone, arroz no me sale, solo queda batido. Esperemos que quedándote. Este en vivo queda grabado, y se sube a nuestro canal de YouTube, Soy la que cocina. Uh-huh. Cualquier duda en la receta, cualquier duda en tu preparado, te vas al en vivo en cuando termine más o menos una hora, ¿verdad, hija? Sí, más o menos una o dos horas. Uh-huh. Y lo subimos y lo puedes volver a ver. Lo que podemos hacer, se me ocurre ahorita, cuando tú te excediste en líquido, en tu arroz, o le agregas un trozo de papa, o al final le agregas una rebanada de pan de caja, se lo dejas ahí para que absorba el líquido y te quede menos cocido. Te ayude con eso. Es lo único que se me ocurre cuando Cecilia Morales te pone, ¿lo lavo o así? Yo lo puse primero a remojar en agua caliente, tibia caliente, más caliente que tibia, y lo dejo remojar unos 15 minutos. Y luego lo enjuago con supuestamente agua fría, ahorita sale caliente de la llave, ¿verdad? Pero luego ya lo enjuago hasta que más o menos salga más clara el agua para quitarle el almidón. Pero también te voy a decir, este arroz es muy noble y si no lo, ni siquiera lo remojas y ni siquiera lo enjuagas, te sale bien. Yo lo he calado de las dos formas porque a veces traigo prisa y no tengo chance de remojar. Y lo he lavado nada más para ponerlo o lo he echado en seco y de todas las formas me ha quedado bien. Kakashi pone, mi hijo es alérgico a la cebolla, con el ajo tendrá un rico sabor. Sí, 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 por supuesto. Perla sí, no, pone, también sí que tiene que ver la doradita que le damos antes de echar al lo licuado, también, ¿verdad? También. Por ejemplo, en arroz cocido, yo hay un ya dos veces la receta de arroz frito y yo hago el arroz al vapor. Pero ahí es diferente, como no va dorado, ahí es por taza de arroz, es una taza de líquido, no es el doble. Anguiano pone, voy entrando, ¿podrías repetir los pasos y qué fue lo que licuaste? Yo licué
cebolla con ajo, le eché agua ya calientita que tenía aquí, y y le eché una cucharada de consomé. Remojamos el arroz en agua caliente, tibia caliente, unos 15 minutos, y después lo pasamos a freír en poquito aceite y aceite y mantequilla. Es margarina, la que se llama I can't believe it's not butter. Así. Sí. Perdón, te interrumpí. Solo iba a decir que Saida puso que ese tip de limón se lo dio a su mamá también. Ajá, sí, yo en alguna época, cuando estaba chica, me lo topé. Voy a enseñarles que de esta forma, asando los chiles, es súper rápido pelar. Por eso les digo, si tienen oportunidad de irse comprando sus cosas para no batallar en la cocina, háganlo. Esa inversión les quita tiempo y les empieza a dar amor por la cocina, porque no gastan tanto tiempo. Mar García pone, ya quiero ver ese arroz tan delicioso porque a mí me queda batido. Saludos desde Monterrey. Espero que a mí me quede, no vaya a quedar mal. Ojalá que sí quede bien. Sí, no vaya a ser. No vaya a ser que se me voltee la historia. Entonces ya lo tengo pelado. Tienes otros videos donde también estás preparado. Sí, 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 sí. Consejo también, si ves que te excediste de líquido, pues destápala un rato antes, a y ver si pone, con eso se va quitando un poco el... Lisa te pregunta, hola, buenas tardes, ¿el líquido se pone caliente o frío? Caliente, caliente, para... O sea, lo puedes poner frío, pero yo generalmente, para reducir tiempo en estufa, siempre tengo también otro consejo, si se pueden hacerte una cafetera eléctrica, tenerla calentada, jarras de agua calentadora, creo que se llama. Entonces, esas sirven bastante. Ya tengo el primer chile de chorrajas. Rocío pone, hola, ¿de dónde es usted? De Lagos de Moreno, Jalisco, desde aquí transmitimos. Cecilia, ¿qué marca? Sí, depende de la marca. ¿Del arroz es Verde del Valle? Del arroz yo uso el Verde Valle, yo era lo que comentaba hace un rato, que es el que más me ha funcionado. Que también he tenido mis equivocaciones al ver que cuando hay oferta comprar, y no, les recomiendo que cuando esté una le llamamos en mi negocio estiva, o sea, un módulo de oferta, no lo agarren, porque ese arroz viene con menos calidad, viene que se troza con mucha facilidad, que se bate, entonces cuando te salgas y el precio del arroz, porque ha subido bastante, suponiendo su precio es de 30 pesos el kilo y te lo ponen a 22, o sea, no lo compres, mejor espérate a que consigas el de precio normal, porque te vas a arrepentir de haber comprado eso. Monse Castro pone, ¿el limón solo se le echa al arroz blanco o también al rojo? No, a los dos, Marta le iba a poner nada más al arroz blanco. Yo lo usé en los dos y no, poquita acidez le da al final, porque nada más son unas gotas, tampoco es que le exprimas el limón completo. Entonces, en cualquiera de los dos. El efecto que hace el limón es como que los ayuda a separarse. Kakashi pone, saludos desde Guadalajara, se ve que cocina muy rico. Ah, muchas gracias. Si se fijan, ahí se va viendo el cocimiento del arroz. Saludos. Saludos, sí, y parece que estamos en el líquido correcto. Los puntitos. Entonces, ya vamos en el tercer chile. Paloma Blanca pone, saludos desde Saltillo, Coahuila, nueva seguidora. Gracias, Paloma. Bienvenida. Saludos hasta Coahuila. Si se fijan, de esta forma no nos entretenemos nada en hacer las rajas, en pelar y hacer las rajas, porque realmente es demasiado rápido. Se despega automáticamente la piel del chile y no nos entretenemos nada. Saludos del Salvador, Dios las bendiga. Igualmente, saludos hasta El Salvador, gracias por conectarse. Dios te pone nueva seguidora, gracias, así aprendo a cocinar. Ay, gracias. Ay, bienvenida. Martes y... En vivos martes y jueves 1:30 p.m. hora central de México, pero todos los en vivos los subimos al canal de Soy la que Cocina en YouTube para que se suscriban. Hoy vamos a subir al ratito.
Georgina o ¿cómo se pronuncia eso? Sí, Georgina, sí, ¿eh? Preparaba los chiles. Soy nueva seguidora, saludos. Saludos. Desde Ciudad de México, bendiciones. Sí, los pusimos a asar en el hornito eléctrico. Y es una forma rápida, segura, de que se hacen tus chiles. Verónica Alcantar puso, no vi cómo los hizo. Mira, Pau, si quieres, voy a sacar ya los otros. Tengo este horno eléctrico, es lo que les digo, si pueden hacer su inversión de un hornito, háganlo, porque de una buena marca. Estas los venden en el Costco. Ya los tengo asados, no tengo que estarlos casi volteando, y ya quedan asaditos. Así lo hice, Zaldívar ponía cuál horno, podemos verlo, es este. Sí, ahorita ¿qué marca los, es? Es Oster. O en un hornito de, déjame de nuevo para que les puedas mostrar, también en uno, es uno. De aire. Ya tenemos una freidora de aire también sirve para, ay, para hacer eso. Se me fueron eso. Cuántos comentarios. Perdón si no veo los comentarios, es que luego a veces como que llegan todos del jalón y no alcanzo a ver. Si se fijan, ya casi está seco y está casi en su punto. Yo ya así en este punto voy a echar un chorrito de agua fría. Déjenme traérmela. Saida pregunta, ¿cuánto tiempo puedo poner los chiles en la freidora de aire? Con unos 15 minutos lo checas. No sé si se puede estar abriendo, yo imagino que sí, en el tiempo de cocción. Y con eso perfectamente... A la máxima potencia, es que no, como yo no tengo, no sé cómo se maneje, pero aquí yo los pongo a la máxima potencia y le pongo el tiempo al azar porque en esta parte iba a ser en dos tandas. Ya tengo mi arroz, no le fallé a la cantidad de agua. Aquí voy a echar nada más un chorrito de agua helada al final, ya para terminar. Cecilia pone, soy de Querétaro, gracias por el consejo. Hola Cecilia, gracias. Martita pone cómo son los chiles, voy entrando. En un hornito eléctrico, lo malo, ya lavadito los metimos y es la forma más rápida de pelar el chile. Lilian pone hola, nueva seguidora desde Nueva York. Hola, hola. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Pero bienvenida. Bueno, bienvenida. Bella la voz de ella, de la que cocina. Ay, gracias. Cocinar y aprender. Ya estos chiles, ya no los voy a hacer rajas porque creo que con esas voy a tener. Ya estos solamente los pelo y les quito, los desveno para comenzar a hacer ya el preparado de la carne. ¿Puedes repetir que cuál es la receta de hoy, por favor? Son rollitos de res, de carne de res, con relleno de queso. Y de chile poblano, rajas de chile poblano, en una crema de chile poblano. Y arroz blanco. Y un arrocito blanco. Maricela pone, qué rico, nueva, bienvenida. Bienvenida, gracias. Vamos a limpiarnos que alguien. Marifer pone, hola, qué linda, saludos desde Toluca, soy nueva seguidora. Gracias, bienvenida. Saludos desde Toluca. Voy a pasar, dije, voy a bueno, esta ya mejor la quito y agarro una nueva para... Verónica te pone, y si me adopta sería más fácil. Estás adoptada, aquí te esperamos. Gracias a ustedes. Maricela pone, qué antojo, me encanta tu cabello, estás muy guapa. Ay, muchas gracias. Así se los dije el otro día, ya está, si uno le dan elogios, pues al doble se los agradece que cuando uno está bajo, ven, ¿verdad? Dai te pone, hola, una comida sin tanta grasa y rápida de hacer que me recomiende. Sin tanta grasa, yo te voy a decir que una vez vi un preparado con aceite de oliva y ya lo tengo en el canal. Aceite de oliva y lo sazonó con paprika, pimienta, sal, ajo en polvo, cebolla en polvo, ahora sí que los condimentos que tú quieras. Esa fue una chef que se llama Donna Hay. Y pues con ahora sí con la cantidad de aceite que tú quieres, con poquita grasa, aceite de oliva, porque el aceite de oliva también nos ayuda al sabor. Y ya después ya nomás es pasarlos al sartén. Hay una receta también que yo hago, que es un pollo
agridulce, lleva jugo de naranja, jugo de limón, las tres salsas negras, que es salsa inglesa, salsa, jugo sazonador y salsa de soya. Mezcla sal y pimienta y un chorrito de aceite y es ponerlo con cebolla ya hasta que se dore. Se deja marinando un rato y luego ya después es hasta que se reduzca y no lleva tanta grasa y queda sabroso. Kenny Quiroz pone, ¿para qué es el agua fría en el arroz? Lo ayuda a esponjar la última parte, ya está listo nuestro arroz, y lo ayuda a separarse, a que no te quede apelmazado, todo pegajoso. Entonces, no hay necesidad de separarlo ni nada, así, solito, ya nuestro arroz le han de faltar 1 o 2 minutos, cuando mucho, pero ya quedó listo. Diana pone, hola, saludos desde Cancún, nueva seguidora, me encanta cocinar, bendiciones. Ay, a mí también me encanta cocinar, gracias por conectarte, bendiciones, saludos hasta Cancún, una envidia. Yo ya sé. En Cancún, pero la alberca. Qué a gusto. Entonces, vamos a seguir con nuestra receta. Fajas colombianas HBA, saludos de Mexicali. Saludos hasta Mexicali. Gaby García, yo también vengo por mi saludo, soy nueva seguidora. Hola, Gaby, saludos, Gaby. Bienvenida. Bienvenida. Verónica pone, ¿en dónde viven? ¿Qué ciudad? Saludos desde Upland. ¿Oplan? California. ¿Oplan? Okay. No, dice Oplan. Oplan, ese no lo conocí. Saludos. Nosotros en Lagos de Moreno. Lagos de Moreno, Jalisco. Ya está listo nuestro arroz. Súper rápido. El blanco es más rápido porque no dora tanto. Diferente al rojo. Vamos a empezar a hacer los rollos. Y así como los vayamos preparando, así los vamos a ir agregando a nuestro sartén. Rosy Reyes pone, hola, buenas tardes, muy buenos chiles, me gusta la cosa, pero no se me da desde Cuernavaca, Morelos. ¿No se te da la cocina o qué? Yo creo que sí, quería decir eso. Yo les voy a decir una cosa, y parezco disco rayado. Si tú tienes todo lo que ocupas, ya aquí ya no voy a ocupar, creo que no voy a ocupar aceite, espero que el tocino me dé la cantidad de grasa que ocupo. Voy a quitar este. Si tú tienes gusto por la cocina, para que te aumente el gusto, si no tienes gusto, pero tienes que cocinar, algo que te facilita es ir comprándote tus cosas, porque si no tienes cuchillos, si no tienes una buena licuadora, si no tienes unos buenos sartenes, un buen horno, o sea, yo por ejemplo, digo así, a pesar de que toda la vida me ha gustado cocinar, desde que estoy casada me tocan espacios en donde la estufa está chica. Y me molesta tanto, pobrecitas van a decir que tanto uso que me dan y me quejo, ¿verdad? Pero sueño con tener una estufa como de unos 10 quemadores. Porque si yo cocino en media hora, 40 minutos, cosas complicadas, pues me reducen. Media hora, 40 minutos es poquito, pues vamos a decir una hora. Hora y 10, hora y 20. Aquí me estoy entreteniendo por estar platicando, ¿eh? Pero ya te quiero, yo creo que yo los rollitos hechos, ¿desde a qué hora? María Guadalupe te pone, hola, muy buenas tardes, saludos, soy de Culiacán, Sinaloa, México, bendiciones. Hola, bienvenida. Hola, bienvenidas, es nueva seguidora. Vamos hasta Culiacán. Y entonces tener todo lo que ocupes en la cocina. Somos de Lagos de Moreno, perdón. Te vas agarrándole el gusto a la cocinada, ¿eh? Ros de Puebla. Saludos hasta Puebla. Vamos a hacer los rollitos de carne. Consejo, no se preocupen en salar y salpimentar cada bistec. Al final echan sal y pimienta, va a quedar en el sabor del platillo, no hay necesidad de... Fíjate, yo sí hacía eso. Qué bueno que mucho dices. Tiempo, sí. Entonces no tiene caso. Habrá cosas en las que sí necesites cada una. Cada cosa poner, déjame... Te ponen saludos desde Veracruz. Saludos hasta Veracruz. Jalisco es una belleza, pone Edna. Sí, la mera verdad que sí. Yo creo que toda la república, cada estado tiene su encanto. Sí. Marisela Díaz te pone, ¿cuánto cuesta esa receta? ¿Cuánto cuesta? Más o menos, yo les voy a decir una cosa. El tocino que yo compraba era del Food en Walmart, vamos a decir, o en Soriano. Y el paquete, ya la última vez que compré, creo que me costaba $80 o algo así.
En Costco este tip vienen tres paquetes y salen 200 y algo, o sea, entonces también comprar en lugares donde te venden, es muy buena calidad la que vende el Costco de su tocino. Vamos a ocupar palillos para ir cerrando rollitos. Y y sale más barato. Entonces, yo en este caso, que es como para 10 personas, te puedo decir, vamos a ponerle 100 pesos, 200, 300. Así, con la carne y todo, sería como entre 400 y 500 pesos, incluyendo la crema y queso. Pero, pues, por ejemplo, pues no me la voy a gastar toda. Y si lo cuentas por cantidad de personas, es nada, ¿eh? Son 50 pesos por persona y tienes una comida completa. Ángel Nina pone saludos desde Indiana, Estados Unidos. Saludos hasta allá. Saludos hasta Indiana. Chalva, o CH Alba, pone qué ricura de comida. Sí, la mera verdad que sí, una delicia. Sara Telles pone bendecida tarde, saludos desde Citara, Ciudad Integral, Huehuetoca, Estado de México. Nunca había escuchado nunca de ese lugar, fíjate. Bienvenida. Lucy Saldívar pone, yo tengo gusto por la cocina, me encanta, pero sí es de mucha utilidad los utensilios. Sí, para que se te haga más cómodo, sí. Ya está, no tiene sal, no tiene pimienta. Empiezo a agregar. Ya con mi sartén caliente, empiezo a agregar. Todas estas tiritas de carne que quedan, o las usan para otra receta, o al final, ya que hayan terminado de armar sus rollitos, las cortan en pedacitos y se las agregan ahí mismo, Levis Rodríguez te pone, buenas tardes. Pregunta, ¿el arroz rojo también se puede cocinar con la mantequilla, con la misma? No, yo el arroz rojo es con aceite. El arroz rojo sí, sí no. Ese sí, yo nunca lo he cocinado, no sé si en alguna parte le pongan mantequilla. Si te gusta mucho el sabor de la mantequilla, pues no creo que sepamos, ¿verdad? Se ha hecho algo a poner nueva seguidora, qué ricura de menú. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida. O bienvenido, no sé, bienvenida, bienvenido. Bienvenidos todos. Así es. ¿Qué está preparando? Mira, unos ricos rollitos de carne de res, rellenos de queso, de rajas de chile poblano. Tenemos ya nuestro arroz blanco listo. Sara Telles pone, gloria a Dios por los alimentos. Gloria a Dios, así es. Ludi pone, hola, de Monterrey. Hola, hola. Hola, hola. Zeni pone, hola, buenas tardes, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Saludos. Saludos. Guadalajara, Monterrey. Marta pone, ya la estoy, Marta Leiva, perdón. Ya la estoy siguiendo, quiero aprender sus recetas. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos en vivos los martes y jueves a 1:30 p.m. hora central de México. Todos los en vivos los subimos también a nuestro canal de YouTube que se llama Soy la que cocina. Y también aparte subimos recetas editadas más cortas, que esas no las grabamos en vivo, pero son recetas que aparte les pueden servir para aprender algún platillo que les guste. Y sí, son mucho más cortas que los en vivos, que son como que de una hora. Que los en vivos aún de todos modos quedan grabados. Uh-huh. Quedan ahí mismo registrados en el canal de YouTube. Gwen Villalpando te pone, eso es verdad, cuando no tienes buenas herramientas, odias más cocinar y peor si no tienes tarja. Yo, por ejemplo, me dicen, ay, el otro día que hicimos la carne asada, en tal parte vamos a que la hagas, no, en tal parte para que estés más cómoda. En ¿no? la sierra. No, porque yo cómoda en mi espacio. Es donde tengo todo. Mari Cavazos pone saludos desde Nuevo León, México. Saludos. Saludos hasta Nuevo León. Susana Meraz pone, hola, buenas tardes, saludos desde Chihuahua. Soy nueva seguidora, me encanta aprender recetas. Muchas gracias, ojalá te guste cómo, qué contenido subimos y tenemos a prepararlo. Mi tía Norma te están viendo rosa. Muchas gracias, Norma. Gracias. Arcelia pone saludos desde Tepa, saludos. Saludos, Tepa aquí a 1 hora de distancia de nosotros. Rocío Lozano pone, buenas tardes, qué hermosos bisteces. Fíjate que aquí hay una, no sé si ustedes la conocen aquí en la región. Está unos super que se llaman Mercado San Juan. Son
de una gente que viene de San Juan. Los dueños son de San Juan de los Lagos. Y venden muy, muy buena carne. Desde entonces no batalla de que esté dura, de que esté fea la carne, no. Yo en este caso les di una aplanada, nada más para que no me quedara grueso el bistec, pero realmente no tiene necesidad de nada hacer. Ana González te pone, saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche, se ve muy rico. Saludos hasta Ciudad del Carmen. Le vas y pone, saludos desde Sinaloa, eso se ve delicioso, nueva seguidora. Bienvenida. Gracias, bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos. Lucky 09 pone, ¿qué es lo que está preparando? Unos ricos rollitos de carne de res, rellenos de queso, con rajas, y van a estar con una salsa de chile poblano. Mónica de Ovides pone, hola, desde Punta del Este, Uruguay. Ay, desde allá, muchas gracias, saludos. Bienvenidos. Bienvenidas. Marisela Díaz, eso se ve delicioso. ¿Qué carne es? Carne de res, en este caso me fue bola normal. Pulpa de res, en este caso fue pulpa, pero puedes hacerlo con bola, con milanesa de cara, con lomo de res, con aguayón, cualquier carne que te guste de res, que sepas que es suavecita, con paloma. Mimi Rita te pone, hola, buenas tardes, yo le pongo zanahorias y chile chilaca crudo y le pongo papas y tomate y cebolla. Sí, esa es otra receta, yo también la he hecho y la hago, no sé tú decir, con qué salsa, yo la hago con una salsita de tomate, de jitomate, también queda muy rica. Marichuy de Ricaño pone, hola, entré a tu live, quiero saber más. Hicimos arroz blanco, estamos haciendo nuestra carne, que son unos ricos rollos de carne de res, y van a ir bañados y cocidos en una crema de poblano. Entonces hacemos en vivos todos los martes y jueves a la 1:30 p.m. hora central de México. Los en vivos se suben al canal de YouTube Soy la que cocina, y para que se puedan suscribir, suscríbanse y ahí van a ver todos los... Si se perdieron un en vivo o llegaron más tarde y ya no vieron el principio, ahí lo pueden ver todo completo y ver otras recetas más cortas. Gwen Villalpando pregunta, ¿para cuántas porciones alcanza? Ay, fue como un kilo 100 de carne. Están saliendo los rollos grandecitos. Yo creo que con un rollo ahí por persona, y llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, yo creo que para unas 10 personas perfectamente. El costo del platillo en total, más o menos, unos 500 pesos. Pero si le echas cuentas, son 50 pesos por persona. Guadalupe Fernán, ¿qué queso es, por favor? Yo estoy usando queso fresco, pero puedes usar un cotija, un ranchero, panela, uno que no gratine. Aquí si no queremos que... Le vas y te pones, saludos desde Sinaloa, ¿qué les pone de relleno? Queso y rajas de chile. Rocío, hola, buena tarde, saludos desde California. Saludos. Hola. Son ingredientes que en todos los países que estamos conectados, encuentras. Los pueden encontrar perfectamente. Si tú en este caso, en tu país, no tienes chile poblano, puedes usar morrón. Hola, o chile que te agrade. Yolanda, saludos desde Los Ángeles. Saludos hasta Los Ángeles. ¿Qué? No escucho a mi tía. ¿Qué dices? Ah, sí, el queso y las rajas. ¿Cuál queso era? Queso fresco, queso cotija, queso panela, queso ranchero. Zaida pone, la carne en provincia es mucho mejor, aquí en la Ciudad de México no tanto. Yo la compraba en... pues con la carnicería del pueblo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y había días que me salía muy buena, había días que me salía menos, pero desde que esta gente... Luego después empecé a comprar en Soriana, por ejemplo, la carne para asar me sale buena. Pero lo que me pasaba es que a veces, si luego la usaba, se me hacía dura. Si la usaba del refri, que la compraba ahí con ellos inmediatamente y la
la usaba, me quedaba muy dura. Y esta no. Y el empaque que usan estas personas, no sé si se te da la carne, o sea, te puede durar una semana empacada y parece que la acabas de comprar, o sea, súper bueno su empaque. Buen Poli, saludos desde Costa Rica. Saludos, ay, hasta qué Costa bonito. Rica, tan bonito Costa Rica. Nadia pone, saludos desde Córdoba, Colombia. Otro país, ay, bonito. Saludos hasta Colombia. Catrachito 088, saludos desde Chihuahua, la tierra de la buena carne de res. Sí, tenés muy buena carne, la verdad que sí. Saludos. Saludos. Nati Benuto, qué bello cabello. Ah, muchas gracias, gracias. Hugo pone, lo que está preparando muy rico, qué papas y tomate y cebolla la veo de aquí de la villa. No entendí. Flora de Costa Rica, saludos, se ve súper delicioso. Gracias. Súper delicioso. Lilian pone, ¿le pusiste aceite al sartén para echar la carne? No. Es con el lo que suelte de grasa de cocina. Le quedaron estos pedacitos de carne. Ahí se ve, mira, ahí se ve que va saliendo la grasita. Sí. Y por lo pronto no los muevo. Ahorita hasta los voy a tapar. Voy a agregar esto. Guadalupe Rosario, gracias por la receta. Saludos desde Bolivia. Saludos hasta Bolivia. Nadia, saludos desde Córdoba, Colombia. Me gusta mucho cómo cocina. Ay, muchas gracias, gracias, gracias. Ya sabes, martes y jueves están nuestros en vivos. Y a la 1:30 tiempo de México. Checa tu horario ahorita, por ejemplo, en tu país, ¿qué hora es? Si hace una hora empezamos a transmitir, me quedó este tocino, por eso les digo que no se gasta tanto. Me quedó la mitad del queso, vamos reduciendo costos, ¿eh? Mirna Mena pone, ¿con qué lo rellena? ¿Es queso? Sí. Queso y, rajitas. Pero ahorita vamos a usar chile poblano para hacer la salsa. Abidel Méndez, estoy llegando. ¿Cuál es la receta? Tenemos unos rollos de carne de res, rellenos de queso fresco, panela, ranchero, cotija. Con rajas y vamos a envueltos en tocino y vamos a agregarles al final una cremita de chile poblano y tenemos ya nuestro arroz blanco ya listo, ya lo terminamos de preparar. Mirna Mena Mendoza, ¿marinó la carne? No, aquí no hace falta marinar. Saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Ajá, sí. Saludos, Luisa Muñoz, ¿puede ser queso que gratine? No, porque se te sale. En esta receta sí no ocupamos eso. Voy a salar menos de lo que normalmente salaría por el tocino. Agrego pimienta. Eriquitín pone en Soria. El soriana de mi zona es horrible. Es que sí depende mucho de la región. Sí, depende mucho. Hugo pone, me gusta ver su receta. Saludos de aquí de la villa. Ah, saludos hasta la villa. Gracias por vernos. Voy a tapar para ayudar a que se vaya cociendo. Neto. Y ahorita vamos a preparar la cremita. Neto te pone, saludos desde León, Guanajuato. Saludos, Neto, hasta León, mira, Guanajuato. Mira, y ahí está el vaso de Gabriele. No andes olvidando cosas aquí, Neto, porque las usamos. Las usamos. Mi chula pone. Nos agarraron infragantes. Hola, saludos desde Tamaulipas, México. Saludos hasta Tamaulipas. Lilian pone, ¿con qué sazonó la carne? La carne fue sazonada hasta este momento con pura sal y pimienta, Jane. Paul López pone saludos desde Matehuala, San Luis Potosí. Aquí cerquita, Matehuala está aquí cerquita. Saludos. Bueno, voy a cambiar yo creo que de licuadora, porque esta licuadora me anda tirando líquido. ¿Y eso? Yo creo que el portavasos ya se está quebrando, sí. Entonces voy a sacar la otra. Tiene la otra, la más chida. Pero ya voy a mejor moler en la. Mi chula pone, qué rico se ve esa receta. No, y queda deliciosa. Queda bien buena. Son ingredientes que a todos nos gusta. La verdad, que encontramos en todas partes y que nos gustan a todos. Entonces, es imperdible el éxito de tu receta.
de este tipo de receta, porque no, pues yo no creo que, no, el chile, por ejemplo, casi no enchila este tipo, a menos que te salga por mala suerte alguno que sí te pique bastante. Lilian pone, yo los haré, se ven muy ricos. Sí, si no quieres arriesgarte a que si te sale muy enchiloso, pues usa pimientos. Vamos a mostrar de nuevo cómo pelamos con una facilidad, horneados en un hornito eléctrico. Te ponen saludos, soy Gaby Rubio desde Tultitlán. Saludos, Gaby, hasta Tultitlán. Dominique, que está preparando unos rollitos. Estamos haciendo unos ricos rollos de carne de res. Ahorita no los estoy moviendo para que se mantenga la forma. Y un arroz blanco ya hicimos para acompañar. Entonces, así de fácil y rápida nuestra receta. Ay. Muchísimas gracias, Neto. Muchísimas gracias. Ay, espera. Dios te lo ha de pagar. Estoy tratando de leer todos los comentarios, permítame un tantito. ¿Cuánto tiempo le das a los rollitos? Ahorita, lo que pasa es que depende mucho de la calidad de la carne, si es suavecita. Yo, mi carne es demasiado suavecita. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, para acelerar el proceso, nomás estoy esperando que mantengan la forma, es pasar a dorar poquito en un sartén para ir aventajándole, porque realmente ya nomás nos va a faltar moler nuestra crema, que la muelo con agua y consomé, se le agrega y se le pone pimienta, y al final, ya que está hirviendo, que ya tiene un rato cociéndose, se le agrega la crema de leche. Kakashi te pone, mis respetos, muy linda de carácter, está cocinando y atender nuestras dudas. No, pues para eso estamos, exactamente. Para eso son estos en vivos. Para eso son los en vivos, para que se les quite el miedo a la cocinada, porque lo mencionamos en otros en vivos, que es increíble que los videos que tenemos editados, que con muy buenas recetas tengan pocas vistas, y los videos de en vivo que pasamos, que se quedan descargados y pasamos al canal, tengan más vistas. Uh-huh. Entonces, para eso son los en vivos, para que todas las dudas que tengan en el momento las hagan y reciban respuesta los que se conectaron. Los que ya los ven ya grabados, pues no, ya eso sí, ya se perdió la respuesta. Santa, a menos Caso, que me manden mensaje, ¿verdad? Te pone saludos desde Poza Rica. Saludos hasta Poza Rica, Veracruz. Cristina Minky, saludos desde Veracruz, saludos. Saludos. Elvis, vale. Ay, la señora bonita que cocina, saludos desde California. Saludos hasta California, muchísimas gracias. Lulu Cervantes, saludos en Apodaca, Nuevo León, saludos. Saludos hasta Apodaca, gracias. Patricia, saludos desde Cocoyoc, Morelos, saludos. Saludos. Cristina Minkis, ya me antojó, hermosa. Es que sí, se antoja. Cristina. Alex Mijares, hola, soy nueva seguidora. ¿Cuánto tiempo le das a los rollitos? Los rollitos, en cuanto esté suavecita tu carne, yo, por ejemplo, en este punto, vamos a mantener caliente acá el sartén, vamos a ayudarnos. Si se fijan, ya se ven precocidos unos. Al final de cuentas, todo se va a ir a Olga, a la te casera. Pone... Olga, Lilia, ¿me podrían decir cómo hizo los rollitos, porfa? Los rollitos, van... Es el bistec. No le pusimos ni sal ni pimienta, ¿eh? La sal y la pimienta se le agregamos hasta el final para que no se les haga eterno el proceso de preparado. Le pusimos rajas de chiles poblanos ya desvenados y pelados. Y le pusimos queso. Alex pone, queso no me leen. Queso fresco, cotija, mande. No, es que Alex pone, no me leen, pero ya leí su comentario. Es que, perdón, ahorita estoy tratando como de que cada uno, y luego a veces llegan al mismo tiempo, pero perdón. Qué delicia, y es primera vez que la veo. Aquí en Veracruz tenemos los mejores de terneros. Saludos. Qué bueno, porque no todo el mundo puede gozar de buena carne. Lucía León Rodri, hola. ¿Y qué están haciendo ahí? Unos rollitos de carne.
envuelta en tocino. En tocino. Van rellenos de queso con rajas, envueltos en tocino. Y vamos a acompañar con un arroz blanco que hicimos al principio de la receta. Aquí cuando hacemos la transmisión en vivo, partimos desde cero, ¿eh? Ya destapé aquí mi cazuela para que ya mantienen la forma mis rollitos, para que se vaya secando y se vayan terminando de cocer. Puse otro sartén para acelerar el proceso y que se vayan dorando, y estos también. Siguiente paso. Martes y jueves a 1:30 p.m. hora central de México, hacemos en vivos y luego lo subimos al canal de YouTube Soy la que cocina, para que pasen a suscribirse, por favor. Alex Mijares pone: entonces, aparte de los rollitos, ¿los vas a bañar en alguna crema? Sí, ahorita se les va a poner la crema, voy a licuar ahorita. Sí, en una crema de chile poblano también. Hola desde Tierra Blanca, Veracruz. Hola. ¿Tierra Blanca, Veracruz? Sí, bueno, pone ver, supongo que es Veracruz. Ajá. Maye Vadilla, saludos, desde Costa Rica. Y Alex también. Costa Rica. Costa Rica. ¿Salsa que lleva? Te ponen. ¿La qué? La salsa que lleva. Ahorita la preparamos. Hola, ¿dónde compró su olla? Te pone Claudia Salamanca. Estas ollas yo las compré cuando fueron de los puntos en Soriana. Las ollas de Tefal hace como 2-3 años, no sé. Y sí salieron buenas. Y hay otras que no me salieron tan buenas. Antonia Cuevas te pone: la señora Soy la cocina Michelin. Ay, no, qué linda. Siempre muy linda, Antonia. ¿Qué hacen? Hacemos unos rollitos. Bueno, hacemos. Yo ya me puse como si yo estuviera haciendo, ¿eh? Mi mamá está haciendo y yo grabo el en vivo. De unos rollitos de res, rellenos de queso con rajas de chile poblano y envueltos en tocino, y también hizo un arroz blanco. Y ahorita va a ser una crema de chile poblano para bañar los rollitos. Te ponen... Wendy Paulina te pone: saludos desde Ciudad Constitución. Saludos, ¿dónde será? Pues pone BCS, Baja California Baja Sur, California, yo creo. A lo mejor sí. Verónica Alcantar te pone: ¿quién la enseñó a cocinar? Mi mamá, que en paz descanse, en su época... En su época a base de teléfono, a base de a distancia, porque ellos teníamos un negocio, y ella y mi papá atendían la tienda de abarrotes, y el gusto que se me fue despertando, porque me gusta comer a mi gusto, y no todo el tiempo encuentro cosas con el sabor que me gusta. Yo, por ejemplo, si algo me gusta y veo que la gente se presta, pregunto: ¿qué le pusiste? Hay gente que no le gusta compartir sus recetas, pero a mí sí me gusta compartir, a mí sí me gusta que lo que a mí me queda bien, la gente se entere de qué le pongo y qué le quito, ¿verdad? O sea, Arcelia también... Cortés te pone: Sí salieron buenas las ollas, yo también las compré. Sí, sí salieron buenas. Elizabeth 66 te pone: entré al live porque vi el TikTok donde manifiestan un colchón nuevo. Ay, muchas gracias. Nos estás ayudando. Vamos a poner un cuadro. Qué rico te pone Vero. Muchas gracias, Vero. Los chiles ya, los que me quedaron, los vamos a poner a licuar. Ay, qué bonita tu licuadora. ¿Esta no la había sacado? Esta no. No la había sacado los en vivo. No, mamá, pues para eso las compras. Sácalas tú, sácalas. No, y es buenísima. Lucía León Rodri te pone: hola, amiga, los rollitos los dora y después les agrega la salsa que sí, va a hacer. Voy a hacer ahorita. Valeria te pone: hola, pase recetas. Suscríbete al canal de YouTube Soy la que cocina, y ahí pasa todas sus recetas. Y todos sus tips. Y guardado ahí en el canal. Sí, todos los tips los pasa, las recetas, todo. Martes y jueves, 1:30 p.m. hora central de México, hacemos en vivos aquí en TikTok. Estamos en todas las plataformas. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok.
YouTube. Se fijan, el queso fresco, aunque es queso fresco, se derrite. Entonces, por eso les digo un queso que no gratine, porque si no vamos a tener un batidero. Zaida pone, qué envidiosas las que no comparten, que se les quita cada quien, yo digo, tiene su sazón. Exactamente. Inclusive hay recetas que a mí me dieron y no las hago al pie de la letra. Las voy acomodando a mi gusto. Entonces, no pasa nada con que, sino cómo se pasaban las tradiciones de una, así de es, una generación a otra. Exactamente. ¿Verdad? Verónica Alcantar te pone, ¿qué me pongo en el pelo para tenerlo así de bonito? ¿Qué haces rayos, Mónica? Verónica. ¿Verónica? Pues quién sabe, si pero tú dile rayos, qué te pones. Es por eso que yo me pongo champú morado, para poder matizarlo. Yo, Daniela, yo tengo canas y las canas me salen como en mechones. Entonces, como a mí no me gusta estar cada mes, ni me gustan los tintes, ni casi nunca me apliqué. Entonces, era lo que más me acomodaba para no ir tan seguido al salón de belleza. Voy normalmente 2 veces al año y si tengo algún compromiso en medio voy 3 para cortarme el pelo y hacerme rayos. Entonces es lo que pido, rayos, me hacen mis rayos, como yo ya tengo mis canas, hubo un punto que yo ya llegué con el pelo sin tinte ninguno, con mis canas, todo mi cabello. Y a pedir rayos y me hacen los rayos normales y nomás me los matizan y eso es el trabajo que tengo y yo nomás me matizo cada 8 o 10 días más o menos mi cabello. Elvis Vale te pone, hay gente que no comparte sus recetas pero no entiende que todas tenemos distinto sazón. Todo el mundo tiene distinto sazón y aparte tienes gusto por algún ingrediente. A lo mejor a ti te gusta el tomillo y a otra gente no, le gusta el romero, o a lo mejor a ti te gusta más la salsa cremosa y a otra más la salsa de tomate. ¿Sí me explico? No. Fíjate, a mí me han salido videos de gente que no le gusta nada usar pimienta ni consomé. ¿Sí? Y digo, qué curioso, porque aquí casi todo es con pimienta y consomé. Yo eso se lo aprendí a la chef Mónica Patiño, salar con consomé. Por eso te digo, de cada video que voy viendo algo, algo iba tomando. Mi carne ya está suavecita, ¿eh? En verdad que está que se desbarata. Yo estoy esperando que... A ver, vamos viendo si... Elsa María Sandoval pone, hola, qué rico lo que está cocinando. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Alex Mijares pone, ¿qué cantidad de chiles para la salsa? Con 3-4 que le pongas es más que suficiente. Verónica, y la hija ya se enseñó a cocinar, pues cuando ocupo, pero como aquí tengo a mi chef personal. Como tiene la chef, no. Aquí no. Cuando vivía en Guadalajara, sí me aventaba sus recetas de YouTube. Así es. O le marcaba por teléfono. Sí, pero tengo la más chica, así le da el gusto por la cocinada. Sí, mi hermana sí. Ella tiene buen sazón, pero no es su fuerte. Voy a salar solamente con una cucharada de consomé, porque el tocino es salado, vamos viendo. Y con eso aguanto, ¿eh? Lucía León, amiga, muchas bendiciones y gracias por enviarme la receta. No, gracias. Cualquier duda queda grabado el en vivo en la página de YouTube. Sí, al ratito lo vamos a subir para que vayan y se suscriban al canal. Que por cierto, muchísimas gracias por todos los que nos han apoyado. Muchísimas gracias. Elvis, ay, gracias tía por la rosa. Gracias. Elvis Vale pone, efectivamente el sazón de cada persona hace la diferencia, y Zaida pone, exacto, a veces se les pone, se les quita el gusto de cada persona. Así es parte de personalizar tus recetas. Y ya cuando empiezas a conocer tu sazón, empiezas a crear tus propios platillos. Conociendo, pues a mí me gusta más el sabor cítrico, pues agrego mucho a mis aderezos, ralladura de naranja, a mi pasta, al empanizado, ralladura. A la ensalada un chorrito de naranja o gajos de naranja. O sea, sí me explico, es personalizar ya la cocina a tu gusto, a tus sabores. VZ pone, suba la receta a TikTok, no alcancé el live desde el inicio y no vi el proceso, please, se ve bueno. Lo vamos a subir a YouTube, suscríbanse al canal de Soy la que cocina en YouTube y ahí al ratito van a ver todo esto en vivo completito. Licuamos. Thank you.
cámara, enfoca los rollos, por favor. Claro que sí. ¿Cuáles? ¿Estos? ¿Los que ya están? Pues la verdad aquí ya nada más estaremos esperando que se reduzca el líquido. Voy a pasar estos rollos para allá, para que queden bien doraditos. Alex Mijares pone, el shampoo se llama Organogal para canas y tematiza muy bonito el cabello, no necesita rayitos. Ah, mira, yo uso uno que se llama, me pongo 2 días seguidos shampoo morado. Me pongo primero el Anden Mafis, se llama, y el segundo día me pongo el de Destellos Luminosos de L'Oréal. Esos son los que me pongo. Verónica Alcántar pone, ¿qué queso le pusiste? Queso fresco, queso ranchero, queso cotija. Pero queso fresco fue el que usó ahorita. Nosotros usamos fresco. Lucía pone, amiga, se ven bien ricos los rollitos. Yo soy de Guayaquil, Ecuador. Muchas bendiciones. Esto también lo encuentras en Guayaquil, tocino, bistec, queso. Y si no hay chile poblano, un chile morrón o del chile que esté en tu comunidad. Y lo puedes hacer perfectamente, ¿eh? Bendiciones para ti también. Bendiciones, amigas. Bambi pone, qué rico va quedando. Nata, sí, claro que pone, sí. Hola, nueva seguidora. Hola, bienvenida. Bienvenida, gracias. Bienvenidos todos. Entonces ya tengo mi sartén. Aquí tienes, si te fijas, Juan, tiene líquido de la carne. Pero yo ya estoy pasando la carne dorada ya. Entonces este líquido le va a dar sabor a mi preparado. Agrego mi preparado del chile poblano, el pongo con agua caliente. Temo pone, está muy guapa la cocinera. Muchas gracias, Temo. Tanto me echas elogios que me la voy a creer. Gracias, Temo. Guadalupe Fernán pone, perdón, no vi que le puso la salsa. Nada más chile poblano y consomé en polvo. Y agua. Ajá, chile poblano, agua y usó queso fresco. Verónica pone, ¿qué hago para que no piquen los chiles poblanos? No tengo la respuesta. Cuando sale picoso, ponerle no. Menos. Cuando sale picoso, no sé cómo se le quita lo picoso, realmente. Pero bueno, tampoco se sabe desde que los escoges. O sea. Cuando los estás pelando, tal vez te puede indicar que a la hora del venar, que tu chile va a estar picoso, o sea. Bella Gon te pone, ¿es verdad que esa licuadora calienta el agua? La mía no, ¿sabes cuál es la marca? Creo que se llama Vida Sana, de las cazuelas, Princess House, creo que se llama. Creo que esa es la que calienta el agua. Marta Leiva, ¿qué le puso a los chiles? Ya no vi, lo molió. Nada más agua y consomé en polvo. Aquí ya tenemos el preparado con los chiles que ya estaban. Vamos a esperar que hierva para al final ponerle crema. Y ya tener el platillo terminado. Mi tía Norma pone, ¿pueden ser rellenos con espinacas y queso? Pero ya, o sea, esta receta sí la hago. Pero si ya tú quieres otro relleno, le puedes cambiar, ¿eh? O sea, y lo quieres con la misma crema de poblano, puedes ponerle lo que quieras. Yo generalmente, si hiciera uno de espinacas, con verduras también, yo le pondría a lo mejor una crema de champiñones. O sea, sí me explico. El proceso de hacer los rollos es dar una idea de cómo puedes presentar, pero los rellenos lo puedes hacer con pollo, lo puedes hacer con puerco, lo puedes hacer con una salsa, rellenos de espárragos, rellenos de espinacas, la salsa de pimientos. Vamos a agregar ya mis chiles aquí. Pero quiero este sabor dentro de mi sartén. Entonces voy a... Pero pone, para que no enchile los poblanos, ¿qué se le hace? No sabemos. No sabemos. Rezar a Dios. Anair pone, ¿no le quitó la grasa del tocino? No. Quiero que le dé el sabor, porque eso le da un sabor especial, ¿eh? Pam te pone, hasta acá huelo la comida, qué rico. Sí, mira,
este doradito da sabor, uh-huh. Así como quedó. Tal vez la va a perder ese sabor en la hervida. Pero... Zuli pone, desvenándolo se le quita lo picoso. ¿Desvenándolos con eso? Pues no sé, pero... No sé, pero yo creo que pero sí. Pero no tengo la respuesta a cómo quitarlo picoso. Alex Mijares pone, los chiles poblanos entre más oscuros sea menos pica. Ah, esto creo que sí lo había oído en alguna vez, no lo recordaba. Que entre más oscuro... Pero es menos pica y los más claros. También influye de dónde son los chiles, de en qué parte fueron sembrados. Porque hay regiones donde el chile, donde lo siembran la tierra, le da demasiado picor. Pero muchas gracias, Alex. Gracias. Anair, le quitó la grasa al sartén. Sí, la pasó por acá. Pam, ya me imagino que huele la cocina, qué rico. Vamos a empezar a agregar crema. Marta pone, gracias, señora Zoila. Muchas gracias, Marta, a ti. Sí, ya le sacó, ya pasó la grasa para este lado para que le dé el sabor. Ya se me antojó, pone Pam. Ya estamos en el último proceso. Se hizo más larga por platicar y explicar, ¿eh? O sea, la receta en sí la puedes hacer, si es para 3-4 personas. Yo creo que media hora, 40 minutos la tienes lista. Eve Contreras, se desvena y se lava para que pique menos. Sí, también puede ser. Luego le dicen a una, no, porque le quitas el sabor, pero no, yo digo, no creo que se vaya tanto el sabor, ¿eh? Hola, saludos desde Kansas, te pone Graciela. Saludos hasta Kansas. Kakashi pone, me acordé de cuando llegaba a comer con mi mamita, el aroma inigualable. Delicioso, es llegar al hogar y que lo esperen a uno, la madre de familia de ese hogar con la comida lista, uno que llega de la escuela o del trabajo, no tiene precio. Lili pone lo picoso, macerar con sal para quitarle lo picoso a mis semillas, gracias, muy rico. Ah, mira, gracias por el consejo. Alex Mijares pone, ¿la crema es al gusto? Sí, la crema al gusto. Aquí en este caso estaba espesa y fue más o menos medio litro para esa cantidad. Si está más líquida, a lo mejor aguanta un poquito más. Anair pregunta si se puede usar la media crema Lala. Sí. Si no consigues buena crema en tu región, sí. Sofía pone saludos desde California. Saludos hasta California. Saludos. Cuando comience a hervir, vamos a checar sazón. Vamos a ver si nos quedó bien de sal, ya para poder servir. Susana pone que rico se ve. Susana, muchas gracias, Susana. Erika Ruiz pone, hola, nueva seguidora, ¿qué cocinan? Bienvenida. Bienvenida. ¿Qué cocinas? Erika, estamos ya dando... la última parte de la receta, tenemos ricos rollos de res, envueltos en tocino, rellenos con queso y rajas. Y tenemos una cremita de chile poblano que la hicimos asando los chiles y licuándolos con agua y con... Ya desvenados y sin semillas, licuándolos con agua y una cucharada de consomé. Elsa María pone saludos desde San Francisco del Oro, Chihuahua. Perdón, pensé que era saludos hasta Chihuahua. Y vamos a acompañar con un arroz blanco. Marine Cantú, ¿cómo aparece en YouTube para ver el video completo? Soy la que cocina. Soy la que cocina. Si te metes al perfil, puedes ver que también pusimos el enlace ahí. Pero si no, buscando Soy la que cocina y es el mismo, la misma foto de perfil que aquí, el mismo fondo naranja con el gorrito. Estamos así en todas las plataformas, Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Vamos a probar de sal. No le hace falta. Eve Contreras, se hace más fácil agregar la crema a licuar con los... Ay, espérate, se me fue el comentario. Es que generalmente si lo licuas con la crema... Con los chiles. ¿Los chiles? ¿Cómo? O sea, ella pregunta que si está más fácil agregar la crema a licuar con los chiles que como la agregaste ahorita. Yo no me gusta porque la crema es como muy delicada y la crema, si no la temperas, se corta. Y haciéndolo de esta forma, licuándolo así, pues no se me corta, o sea, queda bien la licuada con el agua, la paso a hervir y ya aquí mismo voy agregando la crema y no, así no se me corta, porque la crema sí es como delicadona. Zaira Flores pone qué rico se ve. Alex Mijares pone qué relleno me aconsejas ponerle a los rollitos si los quiero con crema de champiñones. Puedes ponerle un espárrago, unos pimientos en rajitas, puedes ponerle espinacas,
con algún queso crema, puedes poner unas tiritas de zanahoria, con unas tiritas de berenjena o de calabaza, lo que quieras, dulce jamón cardoso. O queso. Te pone Dulce Cardoso, buenas tardes, saludos desde Morelia. Buenas tardes, Dulce, saludos. Graciela Garbalena te pone, se ve riquísimo, me imagino que el sabor delicioso. Sí, la verdad que sí, 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 sí. Alex Mijares te pone, amo los champiñones. La verdad que sí, son de esas recetas, imperdibles, o sea, y que quedas bien y que casi a la mayoría de la gente le gusta. Está a punto de hervir. Vamos a decirles que el jueves nuestra receta va a ser pacholas, no sé si todo el mundo conozca las pacholas. Es una carne molida, preparada, y que se hacen vistecitos en un metate. Entonces vamos a ver para que aprendan las que no saben qué es, y para que las que ya las conocen vean si es igual a como conocen la receta o como las prepara. Los invitamos el jueves a 1:30. Hora central de México. Del centro de México, ojalá nos puedan acompañar. Y mañana qué vamos a hacer, pero para video editado. Ese no va a ser en vivo, pero lo checan en el canal. Vamos a hacer un pollo... Kung Pao Chicken, ¿se llama? Uh-huh. Un tipo que es coreano, chino. No sé, chino creo. Creo que es chino. Comida asiática. Ajá. Con un arroz blanco cocido. Erika Ruiz pone, súper delicioso, lo prepararía. Gracias. Ay, ojalá que sí. Ojalá, y ojalá te guste. Diana Flores, se ve riquísimo. Sí, la verdad sí queda delicioso, ¿eh? Elvis Vale te pone, se corta las recetas y se licúa junto con los chiles. Sí, es lo que estaba sí, diciendo. Sí, 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 por eso yo lo hago aparte. Esta receta se hizo porque, creo que fue Antonia, la persona no, que... No, me acuerdo si a Zaida o Antonia, no me acuerdo. Que me preguntaba quién. Que si yo llegué a ver recetas de la señora Eva Zárate, y le dije que sí. Y una de las recetas que preparaba, Fue esta, estaba yo muy, muy joven, muy chava, yo creo que tendría unos 17 años cuando la vi por primera vez esta receta. Luis te envió una rosa. Muchas gracias, Luis. Y y me gustó. También de ahí saqué una receta de un pan de tres leches, que nunca lo hice como tres leches, pero era la única. Les voy a contar esta historia porque realmente es donde yo les digo, vean, y calen y van a entender dónde son recetas correctas y dónde les están estafando con ingredientes que no son ciertos. Esa receta era el doble de huevos, eran 8 huevos por 1/4 de cada cosa, azúcar, mantequilla, harina y 2 cucharaditas de royal. Se separaban claras de yemas y se cremaba mantequilla, que como tramposa que soy, porque soy, no me gusta entretenerme en la cocina, yo no cremaba la mantequilla, yo la metía al microondas, y era la única receta que me salía. Y entonces hubo una época cuando yo estaba casada que pues, me iba mal, y me decía mi hermana, pues hazte un pastel a ti que te gusta cocinar y aquí lo vendemos. Ay, yo decía, pues cómo le voy a hacer un pastel si no me queda ninguna. Para hacerle el relato más chiquito, se me ocurrió hacer esa receta, pero de diferentes sabores, y luego ya que les hacía el sabor, como era una masa que quedaba seca, porque era para tres leches, entonces les ponía almíbar a cada pastel. Esa receta es imperdible, no hay forma que te quede mal. Y yo un tiempo me dediqué a vender pasteles por el éxito que tuvieron mis pasteles. Es donde yo les digo, hay que personalizar nuestras recetas. Y yo el otro día que mi hija hizo un pastel de zanahoria, yo le decía, quítale y ponle esto, porque generalmente, en la mayoría de las recetas, por cada taza de harina llevo una cucharadita de polvo de hornear. A menos que sea un pastel a base de puro aire, que es como un pastel ángel, que no lleva ni harina ni polvo de hornear, o que lleve nada más una cucharadita, porque hay que esponjar las claras y hacerlas en forma envolvente. Pero eso te lo da la experiencia, ya que te equivocaste varias veces, ya que te quedó mal varias veces, es cuando te da ese plus de saber cuál receta te va a funcionar y cuál no. Nuestra receta creo que quedó lista. Anair te pone, ¿tiene recetas sobre crema de champiñones? Ahí en el canal. En el canal, sí, sí, sí hay. Alex Mijares te pone, riquísimo, gracias de lo de las recomendaciones gracias. Que le pusiste. Muchísimas gracias. Vamos a servir. ¿Qué lo servimos? ¿En el plato extendido, verdad? Sí, pues, o bueno, en el otro de... ¿O en el hondito? En el hondito que está... Ok.
Pam Ru pone, en verdad son unas personas hermosas, gracias por compartir. No. Ah, no, por la receta, saludos a la camarógrafa. Saludos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Diana Flores, te tengo que seguir para aprender. Sí, síganos, síganos. Aquí subimos cada semana, subimos de verdad, no, no hay pretexto para no. Si se fijan, las personas que decían que el arroz no les queda, esta forma de preparar el arroz quedó exacto, perfectito. Qué rico. Antonia Cuevas pone, qué lindas. Qué lindas son. Les muchas agradezco gracias por sus ricas recetas y su sencillez. Gracias, gracias. Vamos a poner. Alex Mijares te pone, yo quise hacer tortitas de papa con atún y no me salió, se desbarataban. ¿Sabes qué? Ahorita, bueno, déjame, primero sirvo. Ahorita hay que hacer una sesión de que respondas todo porque tienes como 22 comentarios que no es. Voy, ahorita se los contesto. Apagamos. Uy, qué rico. Y bañamos con nuestra salsa. Esta salsa, cuando se mezcla también con el arroz, una delicia, ¿eh? Sí, Marín Cantú, todos los live los graban en YouTube. Sí, los vamos, todos los que todos hacemos aquí ahí, los subimos sí en YouTube. Aquí quedó el resultado. Delicioso. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí quiero responder sí tus comentarios. Mamá, si quieres pasar a comerte este platillo mientras nosotros... Sí, sacrificate. Sirve que te comentas a... En vivo y en directo, sí. Luis sí te pone, bueno, se ve delicioso. Se ve delicioso y sabe delicioso. A Luis ya le tocó probar la carne asada. Ah, sí. Luis, es tu molde de la carne asada. Ay, disculpen el tiradero. Pero hay que mover un montón de cosas para poder... Es que quitamos todo lo de la cocina para que mi mamá tenga espacio. Así entonces, es por eso se ven las dos batidoras. Entonces, y las cajas y todo. ¿Dónde quieres que conteste preguntas? Si quieres, allá donde estábamos la otra vez. Ajá. Pam Ru te pone, son unas personas hermosas con carácter hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, deja que te volteo la cámara. Apagamos espérame el ventilador para... Ay, espérenme. Para que no haga ruido. Exactamente. ¿Dónde está? ¿Tú alcanzas a girar la cámara? Ok. Ok. Bueno, leí ya lo contestaste. Ya lo sé. Ay, muchísimas gracias. Gracias, gracias. 15 mensajes. Me encanta su contenido, muchas gracias. Gracias, Yesenia, ya sé quién eres, Yesenia. Gracias. Qué lindas personas son. Y muy buena vibra, muchísimas gracias, Axel. Esa receta nos dio de comer mucho tiempo. Sí, la de los pasteles. Sí, la de los pasteles. Sí. Ojalá nos los enseñe a hacer. Yo quiero hacer un pastel de tres leches. Sí, el día que... la rosca, es que también los tenemos rosca, en el canal. Los tenemos en el canal, en Soy la que cocina, ahí están las recetas. Fueron de las primeras recetas, primeras recetas que tenemos en el canal, pero podemos hacer en vivo... Sí, el día, pero ¿eso qué sería? ¿Como sábado? ¿Qué, pues ¿qué día les acomoda quieran, más para hacer un en vivo de una rosca? Ay, ya no sé dónde quedó. Creo que era aquí, es este, mira. Gracias, nuevo seguidor. Muchas gracias, Laura. Ya llegué tarde para el arroz, ¿no? Pero no te preocupes, Luis, va a quedar grabado este video del en vivo en el perfil de YouTube, Soy la que cocina. Ahí quedan descargados todos los en vivos que hacemos martes y jueves a la 1:30 de la tarde. ¿Qué marca de arroz ocupo te pones? Yo, Verde Valle, uso ese arroz. Felicidades. Muchas gracias. Qué delicia de comida, qué bonito le quedó el arroz. Muchas gracias. Ahí en el vivo, que va a quedar grabado, ahí se habló mucho de qué marca de arroz, qué consejos, entonces sí. Buen provecho, ahí, muy rico. Muchísimas gracias, gracias. Gracias a todos. ¿Me puede decir qué? Del polvo... Lo que mencionaba de hornear. Para hornear. Lo que mencionaba del polvo de hornear es que cuando más o menos ya tienes experiencia en la cocina, sabes que cada... con las recetas que se encuentran en general, les los doy de consejo. Generalmente es una taza de harina y una cucharadita de polvo de hornear. Si por algo viene distinto, es porque viene bicarbonato aparte, y las claras a veces vienen batidas a punto de turrón, entonces le ayuda a esponjar, le ayuda a subir, entonces por eso a veces no llevan
cucharadita de polvo de hornear por taza de harina. A veces son dos tazas de harina y una sola cucharadita, pero lleva una cucharadita de polvo de bicarbonato de sodio. Alex Mijares te pone qué lindas personas son, irradian muy buena vibra. Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Voy a tratar de estar siempre en sus lives. Esperemos que así nos acompañe siempre. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Ya saben, el jueves las esperamos a la 1:30 de la tarde. Vamos a hacer unas ricas pacholas en metate para el que sepa cómo se hace, ve una nueva forma, porque el otro día me puso una señora en el comentario y yo no le pongo frijoles. La receta que nosotros le comprábamos a una señora, las pacholas ya hechas, originalmente nada más le ponían harina, huevo y las especias y el chile ancho. Pero yo con mi suegra, vi que ella le puso frijoles y me gusta la textura que da y el sabor que le da la carne. Y aparte de un kilo, en lugar de comer 6 personas, pues te rinde hasta para 8 o 10, porque sí extiende más el contenido, la cantidad de pacholas que salen de la receta. Y Zaida sí te puso que el sábado estaría muy bien. ¿El sábado en qué horarios? ¿Mañana o tarde? ¿Qué horario les gusta más en sábado para hacer un en vivo de la receta de un pan? Alex Mijares te puso, estábamos en lo de las tortitas de atún. Es que no le tenía. Ay, perdón, Alex. A ver, te iba a decir, es que luego es me hago bolas, ¿verdad? Pero qué bueno que me recuerdas. La gente normalmente usa huevo o harina, o huevo y fécula de maíz. Y con esas dos cosas te puede quedar perfecto, las haces y al final les puedes pasar un poquito de pan molido para que guarden la forma. Pero yo te voy a decir otra cosa que yo ya sabía. Cuando estábamos chicos íbamos a comprar unos tacos dorados y el sabor de la papa del taco dorado sabía riquísimo y nunca se le salía. Y entonces una señora le pregunta a la que los hacía que qué le ponía, porque pues a ella siempre la papa en el relleno del taco se le salía totalmente, quedaba solo el taco. Y ella le dijo que mayonesa. Y yo empecé a hacer mis tacos de papa con mayonesa. Les da un sabor muy rico, les pongo poquito orégano en taco dorado, no en la tortita de papa. Pero si le pones mayonesa, el otro día vi a una persona haciendo unas croquetas o unas tortitas de papa y le puso mayonesa. Y es una forma muy segura de que no se te truene, se te desbaraten. Inténtalo y nos platicas a ver si te queda bien. Marta le iba a poner, yo no tengo metate. Caritas llorando. Pues si te gusta la cocina, a mí me lo regaló mi suegra y es uno chiquito, pero pues sí me ha servido. Es para lo único que lo ocupo, ¿eh? No creas que yo soy de, ni me meto mucho a hacer salsas en molcajete, pero el metate ahí sí es la única forma que se dé hacer las pacholas que me gusten, porque pues a lo mejor le llaman pacholas a carne, un bistecito de carne molida aplastado, pero la forma original y la receta original debe de ser en metate, que es como sale el bistecito y da la forma así media acanalada. Bueno, ya para cerrar, Antonio Cuevas te pone hasta el jueves, mi bonita, para hacer pacholitas. Hasta el jueves nos vemos. Muchísimas gracias por haberse conectado. Todos. Buen provecho y nos vemos para la próxima. Gracias. Bye. Adiós. Gracias a todos y gracias por suscribirse. Gracias.